Saludo a todos los televidentes de este prestigioso programa Televida, Canal 41. Yo soy el padre Francis, dominicano, de un pueblo llamado Nagua. Soy de los canónigos regulares de Letrán, de la Orden de San Agustín, y estoy aquí en la parroquia Santo Cristo la Misericordia de Madrid. Y hoy un día tan especial, día de la Asunción de Nuestra Señora, y también día en que se celebra la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, 101 años. Así que queremos, unidos en la fe y en la oración, estar siempre pidiendo la protección de nuestra Madre María. Así que le pedimos que recen por esta comunidad aquí en Madrid. Nosotros rezaremos también por todos ustedes para que mantengamos siempre la esperanza y que en medio de las dificultades podamos contar con la presencia del Señor y contar con nuestra Madre María, que siempre está a nuestro lado. Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga, y aquí le esperamos. Gracias por estar presente al canal Televida, aquí en esta parroquia. Un abrazo y muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Agradecemos a los hermanos del canal Televida de la Arquidiócesis de Santo Domingo que han querido venir para transmitir esta Eucaristía. Así que desde esta comunidad de Madrid, del Santo Cristo la Misericordia, enviamos un saludo a todos los dominicanos que verán esta Eucaristía, pidiéndole que el Señor siempre le bendiga y que nuestra Madre María interceda por todos ellos y también por cada uno de nosotros. Con alegría celebremos esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel 1 o 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, tengan la amabilidad, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos celebrando esta fiesta, esta solemnidad tan importante para todos nosotros, los cristianos católicos, que celebramos la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Reiteramos nuestro agradecimiento a los hermanos del canal 41 de Televida, que por iniciativa de Monseñor Francisco Soria,
pues andan por todos los pueblos, por todos los países o algunos países donde hay presencia dominicana transmitiendo la Eucaristía, acudiendo al llamado del Papa a una iglesia en salida. Así que mandamos nuevamente un saludo a todos los dominicanos y que sepan los dominicanos que en esta comunidad de Madrid me tratan demasiado bien. Así que lo sepan todos. Con alegría, como le decía, estamos celebrando esta fiesta de la Asunción a María, uno de los cuatro dogmas referido a nuestra Madre María. ¿Cuáles son los dogmas, Mariano? La Inmaculada. María, Madre de Dios. Y la virginidad de María, María, Virgen antes, durante y después del parto. Y celebramos hoy pues, el dogma más reciente, relativamente reciente, porque fue Pío XII en el 1950. No significa que en ese momento comenzamos a celebrar la Asunción de María, sino que lo que hace la Iglesia es certificar ya lo que el Espíritu Santo había revelado, que María es asunta al cielo. Es decir, que María ha sido ascendida en cuerpo y en alma, y que está en la presencia de su Hijo, y que desde ahí María sigue intercediendo por nosotros. Está presente en la historia de la salvación. O sea, ella al culminar su vida, su misión como madre de su Hijo, pues sube al cielo, es a su vida al cielo. Hay la diferencia entre la ascensión y la asunción. María es asunta por los méritos de Cristo, no por sus propios méritos. Pero no se desentiende de nosotros, sino que sigue cumpliendo ese gran mandato de Jesús en la cruz. Madre, es ahí a tu Hijo. Y María siempre ha seguido intercediendo por nosotros. Entonces, un dogma, y un dogma es una verdad de fe irrefutable. Entonces, María, no por sus propios méritos, como hemos dicho, sino que por ser la madre de Dios, la madre de Jesús, ella ha sido partícipe de este gran regalo de no conocer la corrupción. Y si María fue Inmaculada Concepción, elegida por Dios para ser la madre de Jesucristo, entonces no podía conocer la corrupción. No podía María. Entonces por eso es que Dios le concede este gran detalle, este gran regalo de al terminar, culminar su vida terrenal, pues estar en la presencia de Jesús. Y es una gran alegría para nosotros porque nos recuerda cuál es nuestra vocación. Nosotros hemos sido creados para el cielo, para la eternidad. Y que María esté en la presencia de su Hijo, que esté en la presencia de Dios, significa de que nosotros también estamos llamados para participar de la gloria eterna del Padre. Y esa que vestida de sol y de resplandor, como decía la primera lectura del Apocalipsis, pues la que sigue intercediendo por nosotros. Es la que nos ayuda a ir venciendo las dificultades, la que nos ampara bajo su manto. Es una batalla. Fíjense que en un primer escenario aparece María, o no dice María, pero el texto hace alusión a María, esa mujer vestida de sol bajo la luna y la luna bajo sus pies. Y por otro lado aparece un dragón que simboliza al mal. María, que desde siempre ha tenido que estar también en una gran batalla. Todos nosotros tenemos que ir luchando y batallando en nuestra vida. Pero no sintamos miedo porque no estamos solos. Contamos con la Madre de Jesucristo, con la Madre de Dios, en esa que nosotros confiamos tanto, que no es una diosa. No es una diosa. María no es la que salva. Nosotros amamos, queremos y veneramos a María, pero solamente adoramos a Dios, a un único Dios. A María no la adoramos, sino que veneramos a María y ella seguirá intercediendo por nosotros. No tengamos miedo, hermanos. Esto es un país, un pueblo muy mariano. Nosotros también invocamos todos los días de nuestra vida a María y que vayamos aprendiendo de ella, pues su confianza en Dios. Es lo que hace María, confiar infinitamente en la presencia de Dios. A pesar de no conocer todos los planes que Dios tenía, María se declara como la servidora del Señor. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Y nosotros, para poder participar de la morada eterna del Padre, tenemos que pasar por muchas dificultades.
Tenemos que seguir batallando en esta iglesia que peregrina, pero que María va acompañándonos a nosotros. Así que, hermanos y hermanas, nosotros podamos cada día aumentar nuestra devoción a la Madre de Dios, a esa Madre que por encomienda de su Hijo ha querido quedarse con nosotros, ha querido quedarse como Madre de la Iglesia, ha querido quedarse como Madre nuestra. Y como Madre nuestra, ella está pendiente y está siempre presente, atenta a cada una de nuestras circunstancias. Y si el cielo era algo lejano y era algo desconocido, María, que ahora está en la presencia de su Hijo, en la presencia de Dios, pues quiere que nosotros recobramos la esperanza, recobramos el sentido de que la vida no termina con la muerte, sino de que estamos llamados para la eternidad. Y si María, como hemos escuchado en el Evangelio, es la llena de gracia, ahora es la llena de gloria, es la que está en el cielo, es la que intercede ante su Hijo por nuestras necesidades, por tus necesidades, que no jamás desmayemos, que jamás desconfiemos de esa presencia maternal. Y las madres siempre saben dar lo mejor a sus hijos. Y ella, como nuestra madre, quiere que nos dejemos iluminar y guiar. Pero aprendamos de ella la humildad. No se engrandece ante la propuesta que Dios le hace, ante la gran responsabilidad. Ella lo asume con humildad y siempre atenta y siempre en servicio. María, cuando recibe la noticia, se va a donde su prima Isabel, a servirle. Decir que aún siendo grande, Dios haciéndola grande, ella se reconoce pequeña, se reconoce humilde. Que nosotros podamos vencer cada día la soberbia, el egoísmo, el orgullo, que no nos deja vivir plenamente como Jesucristo quiere que vivamos y que lo vivió María. Que María, que es asunta al cielo, nos haga recobrar a nosotros la esperanza, el gran sentido de la vida, de que algún día nosotros también participaremos, como ella participa, de la presencia de su Hijo. Que María, la Madre de Dios, siga amparándonos a nosotros y que en los momentos de debilidades, en los momentos tristes, ella nos consuele y nos lleve a la presencia de su Hijo. Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace esto en conmemoración mía.
Cristo. Cuerpo. Cuerpo de Cristo. 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 Sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Felicitamos a todas las que llevan el nombre de Asunción en este día. Me imagino que habrá alguna aquí en la parroquia. Así que nuestras bendiciones, que pidiendo a nuestra madre que siempre interceda por ti, Asun, y por todas las que llevan este nombre, y que en medio de las dificultades pues sienta siempre la presencia maternal de María. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podéis ir en paz. Feliz resto de la tarde. No nos abandones jamás, jamás. Bueno, doña Ana, estamos aquí en su parroquia en la que usted trabaja. Una dominicana trabajando en esta parroquia, los sacerdotes dominicanos. ¿Hay muchos dominicanos en esta parroquia? No habemos muchos, no, pero los que habemos sumamos. Sumamos. Porque tenemos muchos años. Este grupo de dominicanas estábamos en otra parroquia, que fue formado por el padre Mario Campuzano, el padre José Mejía y algunos cuantos sacerdotes más que vinieron a estudiar para acá y dedicaban su tiempo a dedicarnos tiempo a nosotros.
Yo especialmente quiero decir que para mí es algo salvífico estar en esta parroquia, estar en el camino, porque el día que yo inicié, yo tenía muchos problemas de salud y fue una amiga del grupo a mi casa a visitarme, a invitar a otra persona. Oiga eso. Pero cuando el Señor te pone a la persona para que te rescate, te la pone. Y yo le he dicho a ella, me dijo, y yo vine a invitar a fulana. Dijo yo, pero ¿y para dónde? No, para una iglesia por ahí. Y yo le dije, pero ¿y por qué no me invita a mí? Yo estaba muy mal de salud, muy acotada, durmiendo con un aparato. Entonces a la otra amiga que vivía conmigo no le gustaba ir a la iglesia. Y de ahí yo me pegué con ella, me integré en el grupo, iba a hacer la misa, después me fui acercando. Y quiero decir que estamos desde el 2012. El Señor ha estado grande conmigo en medio de las dificultades. He tenido muchas sanaciones en medio de muchas enfermedades, pero el Señor ha estado grande conmigo. Aquí con estos sacerdotes yo me siento como hija de ellos. Me han acogido mucho en mi problema familiar, con enfermedad, con familiares enfermos. Han estado pendientes de mí. Estamos aquí. Nosotros creemos que esta es una casa nuestra. Ana, ¿cómo es el trabajo en la parroquia? ¿Qué hace un laico, una laica como usted trabajando en esta parroquia? ¿En qué ayuda? ¿Dónde? ¿Qué se reúne? ¿Qué hace? ¿Es social? ¿Es evangelización? Bueno, yo habitualmente ahora soy coordinadora de grupos de evangelización. Doy las catequesis de la evangelización los sábados aquí en la iglesia. Somos un grupito. Entonces yo me busco los temas de la Biblia y doy la catequesis, le pongo tarea. ¡Qué maravilla! Hablamos de los dones y carismas, de la misericordia del Señor y de muchas cosas bellas. A veces invito personas que dan algunos temas de acogida, de lo que es la acogida, de toda esa cosa que tenemos nosotros que aprender para poder seguir y acoger a otro ayudando. Porque a veces queremos, estamos en la iglesia y nada más estamos ocupando un banco. Entonces yo no creo que sea así. El servicio hay que hacerlo, recoger la ofrenda, que a veces leer la lectura. Lo que la iglesia le pida. Lo que haya que hacer. Así sea, mover los bancos es un servicio precioso. Porque hay mucha gente que no le gustan hacer servicio pequeño. Pero cualquier servicio que tú hagas es importante, porque en el grupito mío nosotros nos repartimos las cosas. Cuando vienen gente, la comida. Ahí vamos, usted se puso a coger peregrinos que iban para la JMJ. Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue una emoción muy gratificante, porque eran gente jóvenes, habían tres sacerdotes y una monja, y todos eran jóvenes. Se sintieron felices con la comida, estuvimos contentas, atendiéndolo, acogiéndolo. Pues en fin, que ellos se sintieron agradecidos y se fueron contentos. Nosotras también en ningún momento pusimos mala cara. Hicimos lo que hicimos, el servicio, lo mejor que pudimos. Yo siempre le decía a las compañeras, hay que el servicio hacerlo, porque a veces decimos que no hay servicio y entonces el Señor nos lo pone en los ojos y nosotros pasamos. Y el Señor pasa entre esa gente y nosotros volteamos la cara. No, y a nosotros también nos acogió en su casa como peregrinos de la comunicación y detrás de los peregrinos. Entonces le damos la gracia a nombre de Televida, de nuestro director, el padre Kennedy, por habernos acogido en su casa. Sí. Y mostrarnos esa... Bueno, ya los dominicanos lo tenemos, pero además ustedes, miren, Ana se votó con nosotros, la verdad, dándonos su casa entera. Gracias, Ana, de verdad, a nombre de la arquidiócesis. Eso es lo que podemos hacer cuando estamos en el camino, acoger a los demás, al que viene de otro lado, aunque no seamos de la misma nación también. Yo creo que eso es lo principal, acoger a la gente, que se sienta bien cuando llega a un sitio que no conoce. Yo estoy muy feliz porque a mí me gustan esas cosas. El servicio de la iglesia, a mí me gusta estar en la iglesia. Me gusta, cuando no estoy en eso,
no tengo vida. Se siente como, bueno, pues nada, gracias Ana, de verdad, aquí en la parroquia de Ana hemos estado disfrutando también de la Eucaristía y agradecemos a las hermanas como Ana que hacen este servicio para la iglesia.